del Estado de Guerrero, acompañada del ciudadano general. Al asistir a la ceremonia por el 108 aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda expresó su agradecimiento a esa institución por todo el apoyo que ha otorgado para trabajar de la mano en la construcción de la paz a favor de la entidad. De igual manera, reconoció la solidaridad y fraternidad que los caracteriza a través de las labores de ayuda que realizan al servicio de la población en caso de desastres naturales, tanto en México como en el extranjero. El señor presidente, que dice que hay muchísimos guerrerenses también en todas las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues repito, mujeres y hombres de un gran valor, de un gran compromiso, y sobre todo que los distingue ese profundo amor por la tierra que los vio nacer, ese profundo amor por la patria. Siempre lo hemos dicho, que el humanismo debe ser el origen de todo, y esta no es la excepción. Cuando ustedes salen a luchar desde las trincheras en las que se encuentren, todos tenemos una trinchera diferente desde la cual luchamos por lograr la pacificación de nuestro estado, por lograr el bienestar y por lograr el desarrollo tanto de Guerrero como de México. Podemos hacer un recuento interminable de los momentos en los que ha estado presente la Fuerza Aérea, que ha apoyado a nuestro pueblo. Con la presencia del comandante de la novena región militar, Ricardo Flores González, y el comandante de la base aérea militar número 7, Rubén Sánchez Peralta, la gobernadora recalcó que es de suma importancia tener siempre presente el origen de esta institución, la cual tiene sus fundamentos en esa lucha en contra de la injusticia y la dictadura, buscando y salvaguardando las libertades y la democracia de México. Hay méritos más que suficientes para rendirles todo el honor, todo nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. En Guerrero, estamos agradecidos con su trabajo. Siempre van a tener no nada más el respaldo, sino también el cariño, porque así se lo ha manifestado el pueblo guerrerense, así como también de esta administración, añadió. En su discurso, la jefa del Ejecutivo Estatal felicitó a las mujeres y hombres que integran la Fuerza Aérea Mexicana, a la vez que refrendó su compromiso de seguir trabajando con absoluto respeto a su autonomía, pero con una estrecha colaboración en un camino común, siempre velando por el bienestar de Guerrero y de México. Durante su participación, el comandante de la base aérea militar número 7 dio lectura al mensaje oficial, en donde recordó que fue el 5 de febrero de 1915 la fecha que sentó las bases para lo que hoy conocemos como la Fuerza Aérea Mexicana, siempre poniendo en alto el nombre de México. Explicó que en la actualidad esta institución realiza acciones en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para el fortalecimiento de la seguridad pública, así como la vigilancia del espacio aéreo, erradicación de plantíos de enervantes, transporte de tropas, material y equipo a diversas entidades federativas, aplicación del Plan DN-3, apoyo a la Comisión Nacional Forestal para el control de incendios, la contribución a los proyectos prioritarios del gobierno federal, entre otras acciones. Históricamente, nuestra Fuerza Aérea se concibió durante la Revolución Mexicana, primer movimiento social del siglo XX, cuando el ejército constitucionalista, dirigido por don Venustiano Carranza, comprendió la importancia del empleo de aeronaves en las operaciones militares, al utilizarlas en misiones de reconocimiento y bombardeo. Fue así que el 5 de febrero de 1915, por iniciativa del presidente Carranza, se expidió en el estado de Veracruz el acuerdo para crear el arma de aviación militar. Asistieron a este evento la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, el jefe del Estado Mayor de la 12ª Región Naval, Jorge Medina Antonio, el comandante de la 27 Zona Militar, Roberto Pérez Ceja, y el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.